benvinguts a esta plaça de l'Ajuntament de València, benvinguts a la vostra televisió local, benvinguts a Set de València, benvinguts a Castelló Mediterrani, benvinguts a la Cantí TV i benvinguts als amics de TVA Alcoi. També als aquells que ens escolten a través de les emissores de ràdio, és Ràdio València, Ràdio Esport i Ràdio Set. Gràcies per estar així un dia més con nosaltres a esta plaça de l'Ajuntament de València, a este Ateneu Mercantil de València, on, com sempre, l'actualitat del món de les falles és protagonista. Digui dimarts a soles 48 hores. De la humanitat. La plaça de l'Ajuntament de València plena de gom a gom. Carlos Sotelo, l'avinguda Carlos Sotelo, com tots els carrers de la ciutat de València, estan plenes de gent, de valencians, de turistes, de gent de tot el món que venen ací a disfrutar de la festa de les falles en un cap de setmana on la festa fallera es viu al carrer, als casals, als racons, a les carpes, en definitiva, a tots els rencons de la ciutat de València, perquè la festa fallera la fan tots els valencians. En tots els punts de la ciutat de València, no a sols un barri, se celebra a tots els barris i això és la grandea de la nostra festa. Anem a parlar de moltes coses. Avui, torn de Reyes Martí, després d'una dècada disparant el Dia de la Dona Treballadora, avui arriba, i després del castell de nit, arriba a esta plaça de l'Ajuntament de València. Anem a parlar un poquet més en ella i també d'ella, però si n'anem fins al balcó de la Casa Consistorial, perquè, com sempre, no només estem a esta Ateneu Mercantil de València, també estem a tots els rincons de la plaça de l'Ajuntament de València, estem al carrer, però també estem a la Casa Consistorial, perquè ahí està, com sempre, el nostre company, Quique Collado, a més, amb unes convidades de sessió, les Vellers del Foc d'Alacant. Bon dia, ben molt gust, amics. Així estem, Canal 7 Televalència, en primera línia de balcó, quasi res, i en dos guapíssimes, en dos vellers d'Alacant. Visca Alacant, i visca Alacant, clar que sí. Bueno, i esta mantella, este traje de novia alicantina, que és espectacular, i a més, pues bueno, les guapíssimes vellers que ho porten, pues imagina't vostè. Així està Adriana i així està Ana Belén, vellers del Foc. Adriana, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Oye, yo vi que ayer hiciste una espectacular ofrenda y estás hoy de lo más fresco. ¿Has podido descansar? Claro que sí, hemos podido descansar un poco y bueno, aquí con la misma ilusión que ayer. Bueno, cuéntanos un poco sensaciones de ir por el centro de Valencia y las calles esas, y la gente aplaudiendo y diciéndote guapa, bonita, todo eso, ¿no? Debió ser espectacular. Sí, pues mucha emoción porque veías que te estaban aplaudiendo a ti y bueno, te sentías muy emocionada. Oye, ¿y es verdad eso que impresiona mucho cuando entras por el carrer, la calle del Miguelete y te ves a la imagen de la Virgen ahí, todo el mundo aplaudiendo? Sí, te impresiona mucho, es muy bonita, es preciosa y bueno, me encanta. Muy bien. Siempre en el recuerdo también las imágenes de la ofrenda de Alicante, ¿verdad? Sí, muchos recuerdos y bueno. ¿Y bonitos todos? Sí. Que eso es lo importante. Ana Belén, buenos días. Buenos días. Bueno, también apoyando ayer a Diana, hoy es tu día grande también. Y bueno, contenta y feliz, ilusionada, ¿no? Sí, siempre estamos contentas. Ayer nos emocionamos mucho, tanto los padres de ellas como nosotras, al verlas. Y tenemos ganas de ser nosotras hoy las que vamos a ofrendar a la Virgen. Y además con este sol nos parecemos un poquito más todavía Alicante, sí, ¿no? Sí, yo es lo que digo. Prefiero que haga calor, ¿eh? A que haga frío, porque estos trajes, aunque parezcan que pasamos calor, si hace frío se mete en los huesos y prefiero disfrutar con calor. Muy bien, y bueno, la delegación juntamente al Fallera que os acompaña, ayer a ver algunas cuantas fallas y supongo que recibiéndoos perfectamente en todos los casales, ¿no? En todos los sitios nos reciben muy bien, el trato en Valencia es excepcional y por eso estamos tan contentas y tan a gusto aquí. Claro que sí. Bueno, Adriana, no hay que olvidarse de Castellón también, que están en fiestas de la Magdalena, emitimos para toda la comunidad valenciana y también enseguida, pues bueno, hay que estar con los compañeros de Castellón, ¿no? Claro, ahora mismo el lunes vamos a Castellón a disfrutar con Berta y bueno, a disfrutar lo poco que nos queda. Enviamos un saludo muy fuerte también a las fiestas de la Magdalena, ¿verdad, Ana Belén? Por supuesto, que disfruten también, que hoy empiezan también sus fiestas, que lo pasen bien y que ahí estaremos esta semana también con ellos. Claro que sí, bueno, pues ya con lo que queda, que es a vivirlo muy grande. Y a mí me gustaría que, bueno, pues que, ¿qué consejos le diste ayer o cuando hablaste con Clara? Tú que hayas pasado por esa ofrenda, hoy que van a hacerlo, por ejemplo, las mayores, la Corte de Honor y la Fallera Mayor Infantil, ¿qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? Que disfrutaran, porque es un momento que no lo van a vivir más en su vida como Belleza del Fuego de Alicante y como Fallera Mayor de Valencia. Perfecto. Bueno, y Ana Belén, ¿tú qué le dices también a Raquel y a toda su corte? Tú que has pasado, ya sabes lo que es vivir una ofrenda como protagonista principal, ¿qué les dirías? Pues lo que ha dicho Adriana, que disfruten, es un momento muy especial, yo lo guardo con muchísimo cariño en mi corazón y yo sé que ellas también lo van a hacer. Ahora cuando hable con ella le diré, pues sobre todo, que se deje llevar y que disfrute muchísimo. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias a las dos, que disfrutéis muchísimo, eso, que visca Alacant y gracias por estar aquí y disfrutar de las fallas. Gracias, Adriana. A vosotros. Gracias, Ana Belén. Muchas gracias. Gracias. Pues así que a les vellers del Foc d'Alacant. Se anem i tornem enseguida.
Moltíssimes gràcies, Quique Collado, en les velles del foc d'Alacant, una festa germana, molt pareguda a les falles que nosaltres sempre disfrutem, sempre quan arriba el mes de juliol, de fet, bueno, pues, finalitzen ja les falles i estem pendent ja d'aquestes fogueres on els artistes fallers també treballen i molt i de valent cada any per a portar les fogueres des de València a Alacant. Alacant, la terra més bonica d'esta comunitat valenciana. Les màximes representants de les festes d'Alacant i nosaltres se n'anem fins al carrer, perquè ahí està, com sempre, el nostre company Pascual Pérez Viluendas. Bueno, un día más con todos ustedes de la Plaza del Ayuntamiento para disfrutar, aparte de este día soleado y extraordinario que nos está haciendo hoy en Valencia, hoy es un día verdaderamente de fallas. Vamos a disfrutar, y espero que así, todos ustedes, con esa mascleta que Reyes Martí nos va y nos tiene preparada, y vamos a deleitar con ella. Muchísima gente hoy, toda Valencia, está Valencia colapsada. Casi no hemos podido llegar a la Plaza del Ayuntamiento porque veníamos del homenaje a Maximiliano Tous y luego al Maestro Serrano, y no podíamos casi entrar, ni llevando cuatro águilas como llevamos hoy, era casi imposible acercarse a la Plaza del Ayuntamiento. Está Valencia llena de gente que ha venido a disfrutar de estos días maravillosos, de esta majestad, igual que esta persona que tenemos aquí detrás de nosotros, que me decía que ha venido expresamente desde Barcelona porque quería vivir lo que es una mascleta desde el suelo, en zona VIP, que le han dicho que era zona VIP, y él se creía que era pues una zona con bebidas y comida. No, pues la zona VIP para este caballero de Barcelona es aquí, que la va a vivir, la va a vibrar, igual que todos nosotros. Venga, nos vemos dentro un momentín, a ver si podemos entrevistar a Reyes Martí. Moltíssimes gràcies, Pascual, moltíssimes gràcies, Quique. I ahí tenim el nostre company Carlos Herrera, que està també disfrutant aquests dies de l'ambient faller, així a la nostra ciutat de València. Així tenim ahí en aquests balcons de convidats, de gent que participa en tota la ciutat de València, i ahí tenim un gran periodista, un gran professional, com és el nostre amic Carlos Herrera. Se n'anem fins al balcó de la Casa Constitucional. De nou, ahí està el nostre company Quique Collado. I continuem així, des del balcó de l'Ajuntament, després de les velles del foc, tenim un home que és patrimoni cultural també de tots els valencians, si me'n permet, perquè un home que sap moltíssim, si hi ha algú que sàpiga de festes, tradicions i cultura, és don Manuel Camarasa, que ara està en el grup de Ciutadans i que, bueno, tenim ara mateix el privilegi de poder xerrar amb ell. Don Manuel, bon dia, benvingut. Enrique, lo de don, deixem-nos tal que tu i jo som amics, igual que tots vostès que m'estan mirant. Gràcies a vosaltres. Gràcies a tu, bueno, disfrutant d'aquestes falles, patrimoni de la humanitat ja, per fi. Sí, a més, un patrimoni que jo crec, sense dubte de cada classe, que se l'ha guanyat tots i cada un dels fallers i falleres que any rere d'any i durant molts anys han estat treballant per mantindre aquesta festa de les falles. No seríem patrimoni immaterial de la humanitat, ni tindríem el reconeixement de la UNESCO si no tinguérem, doncs, 360 falles grans en la ciutat de València i a 300 de monuments i goteig. Sí, senyor. I bueno, no hi ha que oblidar també, és veritat, que les falles són el cap i casal, sobretot, però que també n'hi ha moltes juntes locals, molts pobles i moltes localitats de la comunitat valenciana. Tu, doncs, tens la sort també d'estar vinculat a Xàtiva, Moixent, però, per exemple, les falles de Xàtiva, com d'altres moltes juntes locals que visquem així, hi ha també que admirar-les, aplaudir-les i recolzar-les, veritat? Mira, Enrique, jo crec que cada un, això fa la riquea, la pluralitat de formes de fer la festa és el que li dona la riquea a una festa com són les falles. Evidentment, hi ha pobles de Castelló, d'Alacant, i com no, en la província de València, on se celebren falles. Totes elles han sigut les que s'han guanyat este guardó. Però concretament en Xàtiva, sí, demà hi ha un acte molt bonico en Xàtiva, que és la missa en l'ermita de Sant Josep, on pugen totes les comissions, falleres majors, banda de músiques i demés, tots en romeria a eixa ermita. Se celebra la missa i després baixen a la imatge, perquè la imatge va, l'acompanyen a Sant Josep, en este cas, no a la Mare de Déu, sinó a Sant Josep, que és el fester major, diríem, i el pugen i el baixen en romeria una altra vegada al poble. S'acaba la romeria i connecten ràpidament en la mascleta, que és extraordinària. Però també tenen un altre acte molt bonico, que se diu la recorreguda de les falles. I van totes les comissions i falleres majors a visitar totes i cada una de les falles que se planten a Xàtiva. Se
motivo de convivencia, se fan una cerveseta y continúen a una otra. Es un acto también muy bonito. Lógicamente se puede hacer en un pueblo con Xàtiva. Sense dubte. Bueno, Castelló, València i Alacant, riquea cultural, les falles, ahí está Burriana, Benicarló, ahí está Benidorm, ahí está Dénia, y tantes altres, una salutació i una abraçada molt forta, i des del punt de vista de Manuel, que coneix, de Manolo Camarasa, que coneix totes les falles, quina recomanació donem ja a la gent, i, bueno, i sobretot també que des de Ciutadans aneu a recolzar sempre el món de les falles i el patrimoni cultural que tenim. Nosaltres no podem estar, tu saps, a més, no estaria jo en Ciutadans, no podem estar al marge de lo que són les festes, de lo que són la cultura i de lo que són les tradicions valencianes, i en este cas parlar de tradicions hem de parlar de falles, i com no, ahí estarem sempre, com hem estat, Quique, jo estic 25 anys lluitant i treballant, al favor sempre de la festa. Perfecte, Manolo, enhorabona, moltíssimes gràcies i gràcies per recolzar sempre i defensar lo nostre. Gràcies a vosaltres per el treball que feu, gràcies. Moltes gràcies, Manolo Camarasa, de Ciutadans. Anem a José a l'Ateneu i en seguida tornem també perquè arriba ja la mascletà d'avui. Moltíssimes gràcies, Quique, i se n'anem fins a Pasqual, perquè ahí està al carrer, a la pirotenia en Reyes Martí, que arriba un any més de Burriana, 11 anys, porta ja, sí, ja, en esta plaça de l'Ajuntament de València, Reyes Martí, protagonista en el dia d'avui. Así que anem a conèixer un poquet més com va ser esa mascleta. Bueno, con nosotros Reyes Martí, la máxima responsable de la disparada de hoy. Reyes, teníamos ganas de verte, porque acostumbrados a ese día que siempre nos disparabas, y hoy el 18, pero bueno, un día es un día también, ¿no? Yo, a ver, hoy voy, no tengo abuela ya, voy a decir que lo bueno se hace esperar. Exacto. Y ahí tenéis un disparo que creo que, espero que salga impresionante. Estamos esperándolo todo, estamos esperando todo. Ese cambio fue debido porque tenías que, tenías el castillo de anoche, tenía, ¿no? Tenía ilusión de tirar un castillo. Sí. Entonces, hasta ahora, yo les he dicho que se lo planteen porque esto no se puede aguantar. Cuando una empresa tiene pocos empleados es muy, muy duro. El esfuerzo de hoy es impresionante y mañana nos queda un día durísimo. Bueno, pero con la satisfacción de que sabemos que te va a salir todo bien estupendamente. Bueno, y todos los valencianos estamos esperando la disparada de Reyes Martí, ¿eh? Anoche el castillo, la gente me ha dado la enhorabuena, completamente diferente, muy orgullosos de nuestro material. Y ahora pues ahí, esto es el disfrute. Aquello de anoche era muy diferente, era la presentación por primera vez en Valencia, porque vale, he disparado para la Virgen, la Crida, pero esto era un castillo de fallas. No es lo mismo. No. De todas las formas, a pesar de que disparas hoy, sé que se lo vas a dedicar también a la mujer, como se lo has dedicado durante muchísimos años, ¿no? Así es, por supuesto, a todas las mujeres. O sea, yo cuando me decían, no disparas el 8, digo, el 18. O sea, que todas se imaginen que hoy quitamos el 1 delante y estamos en día 8. Bueno, ya desde muchísimos años atrás. Bueno, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Mascleta muy potente, cañera. ¿Cañera? ¿Muchos kilos? 210. Bueno, pues todos esperando esos 210 kilos y, cómo no, esperando a esta maravillosa mujer que no tiene ningún problema en atendernos siempre. Muchísimas gracias, Reyes. Vale, mucha suerte. Venga, me voy que estoy ya. Vale, gracias por atender. Venga, vale. Hasta luego. Las palabras de Reyes Martí. Esperemos una buena mascleta porque se lo están esperando todo el mundo. Porque preguntaba a todo el mundo, ¿por qué Reyes Martí no dispara el día 8? Bueno, pues ella lo ha explicado. Porque anoche tenía castillo y la norma es que quien tiene castillo al día siguiente tiene que tirar la mascleta. Bueno, compañeros, adelante. Vamos a por más entrevistas. Moltíssimes gràcies, Pasqual, i se n'anem fins al balcó de nou de la Casa Industrial. Ahí de nou, més protagonistes. Ahí està el nostre company Quique Guallado, com sempre, al peu del canyón. Bé, i així tornem. Volvemos desde el balcó de l'Ajuntament porque tenemos nada más y nada menos que la representación de Murcia, las fiestas de la huerta, la reina de la huerta, Mónica Jimeno y Jaime Manzanares, miembro de la Junta de Gobierno de esta fiesta tan grande como es la de Murcia. Mónica, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a Valencia, supongo que feliz y contenta, ¿no? Sí, muchísimo. Bueno, ¿qué concepto tiene una de las fallas desde Murcia antes de venir? Pues ya estuvimos en las hogueras de San Juan, pero me puedo hacer más o menos una idea, aunque sé que esto es un poquito más fuerte, me han dicho. Te han dicho, ¿no? Te han dicho. Me han dicho, vamos a verlo. Bueno, de momento, bueno, acabas de llegar, pero bueno, la gente, todo el trato, perfecto. Sí, nos han recibido genial, el clima que está haciendo también estupendo y esperamos disfrutar mucho estos días. Seguro que sí, que vas a disfrutar muchísimo. Bueno, hoy tienes un acto importante, ahora hablamos de él. Bueno, Jaime, supongo que la hermandad, Valencia, Murcia, Murcia, Valencia, siempre hermanados. Qué bonito es esto, ¿no? Sí, se sigue tradiciones de años atrás y ellos vinieron el año pasado y volverán este año otra vez a la fiesta de primavera de Murcia. Las fiestas de la primavera que las tenemos ya ahí, ¿no? Sí, empezamos el día domingo de Resurrección, esta siguiente semana hasta el sábado, que es la hoguera, lo que es el entierro de la sardina.
Bueno, y que si alguien todavía para abril no se ha organizado la comida y la cena, que no se preocupe. Que vaya a la fiesta de la huerta, que allí va a poder recoger para varios días, ¿no? Va a poder recoger, va a poder comer en las barracas las distintas tradiciones y cultura y gastronomía murciana típica de Murcia, con su tarangollo, su pisto, sus michirones, sus cosas buenas y ricas que están muy buenas para disfrutar. Claro que sí. Bueno, Mónica, supongo que esta tarde también te hace ilusión vivir esa ofrenda, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, que es la primera vez que visito Falla y la primera vez que vamos a hacer la ofrenda, pero la vivo muy intensamente, como todo el año. ¿Has hablado, has tenido oportunidad de hablar con Raquel y con Clara y su corte o todavía no? No, todavía no he tenido el placer de conocerlas. ¿Qué les vas a decir tú que hayas vivido como reina una fiesta? ¿Qué les vas a decir para esta tarde, para la ofrenda? Pues que lo disfruten porque pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Bueno, pues ahora hacemos una llamada a toda la gente que todavía no conozca las fiestas de la Huerta de Murcia, ¿verdad, Jaume? ¿Qué pues le claro. dices a toda la gente? Pues que disfruten de las fiestas de Murcia. Las Fallas tienen lo suyo, pero Murcia es un encanto y un lujo para disfrutar de la gente, del clima, de la gastronomía y de las fiestas que las sacamos a la calle todo el año. Seguro que sí. Bueno, y Mónica también, en nombre de Murcia, saludando también a Castellón, a las fiestas de la Magdalena que están ahí. Que Murcia está representada, ¿verdad? Y también, ¿qué les dices a la gente para las próximas fiestas de la Huerta? Pues que visiten sobre todo el 18 de abril, que cae martes, el Bando de la Huerta, que está declarado de interés turístico internacional, y que nos visiten, que es precioso, que está representado varias tradiciones y es un espectáculo único que tienen que ver. Y enviamos un saludito también a todas las fiestas de la Magdalena de Castellón, ¿verdad? A Gallatas, Collas, Festes de Carrera, todo el mundo. Están allí dos de mi dama representando a Murcia y espero que lo pasen genial. Seguro que sí. Gracias, Mónica. Gracias, Jaume. Que disfrutéis gracias. Muchísimo aquí en las Fallas de Valencia. Murcia está con nosotros. Bienvenida a Murcia, siempre. Volvemos enseguida. Moltíssimes gràcies, Quique, moltíssimes gràcies, Pasqual. Continuem a esta tenda mercantil de la ciutat de València, continuem amb companys, amics, gent de la casa d'ací, de Set Televalència, que no volen faltar a esta cita i veure la mascleta, una gran mascleta. I a esta casa, a Set Televalència, totes les setmanes hi ha un programa, bueno, on se parla de moltes coses, no? Però sobretot del món de l'esport, del bàsquet, del futbol, de tot l'esport també femení, masculí, de moltes entrevistes molt interessants. I és sempre, este programa està dirigit i sempre moderat al nostre amic Toni Castellanos. Què tal, com estàs, Toni? Hola, què tal, com estàs? És un crack, eh? Bueno, el crack eres tú, que estás aguantando aquí las Fallas, 19 días que estás aquí en este balcón, con muchos invitados, con mucha gente. Da gusto de verdad estar aquí y ver la cantidad de amigos que tiene Canal 7 Televalencia, ¿eh? En un sitio súper privilegiado, ¿eh? ¿Cómo se presentan las Fallas? Bueno, más cómo se presentan, ¿cómo la estás disfrutando? Bueno, pues a tope, 100%, a pesar de los cortes, a pesar del tráfico de muchísima gente, de un millón y medio de turistas que han venido a esta ciudad, pues bueno, es impresionante lo que Valencia está ofreciendo al mundo, ¿no? Un año de la Falla, señor, de que las patrimonio de la humanidad y bueno, y un año importante, que el programa todos los días, todos los lunes. Todos los lunes, el balconcito, mira, mañana tenemos al presidente del fútbol. Mañana no, pasado, ¿no? Sí, pasado, porque ya el tiempo. El lunes tenemos al presidente del fútbol femenino a nivel nacional, Pedro Malavia, que va a estar en Canal 7 de Televalencia a partir de las 19 horas. Y yo creo que ha venido además a disfrutar de las fiestas y yo creo que bueno, va a ser un programa muy interesante porque aunque a ti te parezca, José, el fútbol femenino empieza a estar de moda, pero muy de moda, ¿eh? Con una liga súper importante, con patrocinios muy, muy importantes y bueno, yo creo que le va a dar un color ya a la liga importante. Toni Castellanos, crack, cuídate mucho, sigue disfrutando de las Fallas, como tú lo haces, y todos los lunes el balconcito a quebrar. A las 19 horas y repetimos los domingos. Hoy estoy contento porque me voy a ir con un par de amigos y contigo a comprobar de verdad lo que son las fallas con un crack como tú, donde últimamente estás pilotando demasiado, José. Muchísimas gracias, Toni. Muy bien. Disfrutaremos de ello. Nosotros nos vamos hasta la calle. Ahí se encuentra nuestro compañero Pascual Pérez Ulendas, a pie de calle. Ahí está con la gente, con el pueblo, con lo cual nos gusta hablar con los nuestros. No hay gente, pero sí que está con protagonistas. Bueno, con nosotros, entre los diferentes personajes que nos están visitando estos días, tenemos al secretario general de las Fogueres de Alicante, José. Buenos días. Buenos días. Bueno, nosotros vamos allí, vosotros venís aquí. ¿Cuántos días llevas aquí? ¿Cuántos te vas a quedar? Porque ya queda un día solo, ¿no? Nosotros llegamos ayer, el 17, pero las bellas llegaron el 16. Y vamos a estar hasta el 20 por la mañana. Las bellas se quedan para la crema.
¿Y tú te marchas? Nosotros marchamos. El grueso de la delegación se marcha el 19, pero se quedan las bellas para la cremar. Muy bien. Oye, ¿diferencias que hay entre las fallas de Valencia, porque la gente lo pregunta, y entre las hogueras de Alicante? Quizás la más significativa sea el clima. Quizás en fallas te da menos pereza vestirte, hace mejor tiempo. En San Juan, en hogueras hace más calor, pero hay fiesta en la calle, cada vez... El fallero tiene el casal, pero cada vez hay más fiesta en la calle. Entonces el ambiente se parece cada día más entre Alicante y Valencia. Es un ambiente muy parecido. Bueno, la gente nos comenta de que, por ejemplo, Alicante es más festera que hoguerera o foguerera. Porque vive la noche, no vive el día, no vive el día. En Alicante, en los últimos años, es cierto que la fiesta se está desplazando a la tarde-noche. Sobre todo por el tema climatológico. Por ejemplo, tradicionalmente se hacían las despertas todos los días. Pero muchas comisiones hacen despertas el 23 o el 24 de junio nada más. Pero bueno, hay menos pasacalles por la mañana y la fiesta es sobre todo pasacalles por la tarde y por la noche. Bueno, ¿cómo se presentan las próximas fiestas vuestras? De momento muy bien, todo apunta muy bien y estamos deseando quemar las fallas para que arranquen las hogueras. Porque realmente las hogueras arrancan cuando terminan las fallas. Cuando las quemamos nosotros empezamos con nosotros. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por visitarnos. Ya a ver si no podemos ir por Alicante cuando vengamos por ahí. Cuando queréis, con mucho gusto recibiremos, como siempre. Muchísimas gracias. Sabéis que nos tratáis de maravilla y esperemos que os estamos correspondiendo igual. Siempre de maravilla. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias, José, por atendernos. Y felices fiestas y felices fiestas tuyas. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, las palabras de José, secretario general de las hogueras de Alicante. ¡Qué casualidad! José de Alicante y José de Valencia, los dos secretarios generales. Muchísimas gracias, Pascual. Y si hay una ciudad hermana a la ciudad de Valencia, es la ciudad de Burgos. Ellos también celebran unas gran festes, donde siempre está la Fallera Mayor de Valencia representada en la festa de Burgos, cuando arriba la primavera. Y cuando el inicio de la primavera, que son en el Mont de les Falles, la reina de Burgos está en els valencians. Y está ahora en el nuestro compañero Quique Collado, la reina de la festa de Burgos. Ve a mí, pues así estoy en el balcón del ayuntamiento y ahora estamos con una mujer que el apellido lo dice todo. Estamos con Alba Diez. Ella es la reina de las fiestas de Burgos. Ella es burgalesa, además de guapísima, como pueden ver. Y bueno, está con nosotros, está en Valencia, está disfrutando de las fallas. Alba, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a Valencia. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Ayer llegaste. ¿Qué impresión te generan las fallas ya con lo que has vivido? Bueno, de abrumación total. Es impresionante. Impresionante, estás contenta, feliz, te tratan bien los valencianos. Bueno, vamos, hospitalidad valenciana y vamos, 10, como mi apellido, 10. Bueno, yo iba a vivir un acto muy importante como es la ofrenda, que supongo que ilusionada también, ¿no? Sí, sí, de poder verlo, de poder ver unas fiestas diferentes y muy, muy bonitas. Bueno, llevas un traje precioso, nos decías que este no es el de gala, ¿no? No, ahora mismo no llevo el traje de gala, le llevaré para la ofrenda y bueno, llevo dos trajes distintos. Verán que mientras hablamos con ella ha sonado el segundo Trollavis y ha hecho así. Y es que no está acostumbrada todavía, pero le gusta la traca, ¿verdad? Sí, me gusta, pero bueno, es que claro, asusta, porque claro, es un sonido que no, allí no le tenemos así. De todos modos, hablabas de la gran riqueza cultural y espectacular que tiene Valencia y sus fallas, sí, ¿no? Sí, todo el patrimonio que tiene, el despliegue que, como antes te decía, de medios que tiene para gestionar unas fiestas como estas. Bueno, es impresionante, la verdad. Perfecto. Bueno, y no olviden, en junio nos vamos todos a Burgos. Sí. Cuéntanos brevemente, ¿en qué consisten las fiestas de Burgos? Bueno, pues sobre todo no son unas fiestas a este nivel, pero bueno, son unas fiestas muy bonitas. Sobre todo podéis disfrutar de nuestra gran gastronomía burgalesa, probar la morcilla y bueno, ver todo el patrimonio cultural que tenemos allí, que es bastante. Que es la catedral, que es el Camino de Santiago. Sí. Muchísimos monumentos, aparte de la catedral, bueno, también las huelgas, el monasterio de las huelgas, muchísimos monumentos y ya te digo, la gastronomía que se conquista por el estómago, dicen. Ya lo saben, en junio todos a Burgos a disfrutar de esa gastronomía y de ese patrimonio. Bueno, pues Alba, en nombre de todos los burgaleses, ¿qué le dices a todos los espectadores de la comunidad valenciana, Castelló, Madrid y Alicante que nos están viendo? Pues que muy agradecida y que, bueno, encantada de estar aquí, de poder representar a Burgos aquí y que muchísimas gracias. A ti, que va a empezar esto. Muchísimas gracias, enhorabuena Alba Diez y que disfrutes mucho de las fallas. Gracias. Gracias y nos vamos al Ateneo, que ahí está José. Muchísimas gracias, Quique, ahí tenéis el ambiente que se vio a ese carrer a la plaza del Ayuntamiento de Valencia.
Ahí tenemos a las más representantes de la festa, Fallera, les Fallera Mayor de Chors, de València, y el ambiente que se vio, sense dubte, a esta plaza de l'Ajuntament de València. Ahí tenemos la falla municipal, esa falla que demà será cremada en esos flames purificadores que comienza ya la nueva festa Fallera del año 2008. València Calatrava, la falla municipal de l'artista Manolo García, que per quarta any consecutiu arribava a esta plaça de l'Ajuntament de València, pues para sorprender als valencians i als turistes. I de fet, pues es que les falles municipals d'enguany no han passat desapercebudes per la gent, per les xarxes socials i segur que han sigut motius estos dies i seran motius per a fer part, formar part de la història de les falles. Ahí tenim l'ambient que se viu a esta plaça de l'Ajuntament de València, ambient magnífic, els nostres companys Pasqual Pere Vilenda, també el nostre company Quico Collado, que han estat treballant de valent durant 18 dies junt a l'equip tècnic d'esta casa per aportar tota l'actualitat a les seues cases, per arribar a tota la comunitat valenciana, gràcies a tots, perquè un any més això ha sigut possible, i ha sigut possible gràcies a la direcció d'esta casa que ha apostat per el nostre Reyes Martí, la pirotècnia de Burriana, esta gran pirotècnica que demà demà dispararà una gran mascleta a la falla, el mercat de Russafa. Així que si demà volen poquet més de Reyes Martí, això les tenen que anar al mercat de Russafa i disfrutar d'aquest ambient que se viu. Tenim l'alcalde, Joan Ribó, que durant tot el matí ha estat visitant les diferents comissions de falla, ha estat donant una volta per tota València, fins al barri de Benicalap, fins a la falla Acacia Picayo. Ha arribat també l'alcalde avui, este matí, Joan Ribó, junt al regidor de Mercat, de Comerç, també de Mitjans de Comunicació, Carles Galeana, faller de tota la vida, un gran faller de la falla Sevilla d'Ènia. I junt a tota la gent que ve així i que disfruta de la festa fallera, com per exemple la Regina de les Festes de Burgo, o per exemple les Vellers del Foc d'Alacant, una festa germana, una festa, sense dubte, que pues, és molt pareguda a les falles, i ahí és la quantitat de valencians que anem tots els anys a disfrutar d'esta festa tan germana com és les Falles de Sant Joan. I les Falles Majors de València, que ja estan, pues ahí la tenim, no? Les tenen totes preparades per a donar el senyor pirotècnica, es pot començar la mascleta. I la Cordon Org, en ese detall que van passant, se van passant una rodant, no?, perquè totes estiguen al costat de les màximes representants de la festa. I la gent, la gent que està ahí al costat, gent per tots els llocs a esta plaça de la Ciutat de València, la gent que no se vol perdre esta mascleta. I ahí tenim l'alcalde de la Ciutat de València, Joan Ribó, junt al regidor de Comerç, el gran faller Carles Galeana, que ahir anava per el premi en la seua falla i després també desfilava a la seua comissió a este sector de Russafa. Russafa, un barri que esté de moda i que, a més, avui pues serà l'últim dia de sencers de les llums al barri Russafa i també al barri de Malvarrosa, Pozcavita i tots els barris valencià. Ara sí, es deixem la mascleta. Ui, moment de disfrutar de Reyes Martí. Així que en la pirotècnica us deixem la excel·lent mascleta del dia 18 de març.
magnífica mascleta de Reyes Martí. Reyes Martí, després de 10 anys disparant el dia de la dona treballadora, el dia 18 de març, s'ha pues reinventat i ha volgut pues disparar el dia 18 de març pràcticament com colofó a esta festa fallera. Reyes Martí, que està present a les falles, que està present a les fogueres, que està present a la seva terra, Castelló, i que està en tota la comunitat valenciana i allà on criden Reyes Martí. Demà, disparar, important disparar de Reyes Martí a la falla de Mercat de Russafa. Reyes Martí, una gran pirotècnia, una gran pirotècnica que sense dubte, pues, en el dia d'avui ha vingut així, a esta plaça de l'Ajuntament de València, a disparar i a demostrar una vegada més que és una gran, gran pirotècnica. Reyes Martí va arribar en l'any 2001 a esta plaça de l'Ajuntament de València, guanyadora en moltíssims concurs, entre altres, per exemple, l'any passat a Bilbao, i és una empresa familiar dedicada a la fabricació d'artificis pirotècnics i en l'actualitat és la quinta generació d'esta família Martí. Reyes Martí, de Burriana, i nosaltres continuem així a este Ateneu Mercantil de la Ciutat de València, amb més convidats, amb més protagonistes, amb més gent que sense dubte s'aproxima així a esta plaça de la Ciutat de València, on anem a estar pues, hasta última hora de de l'ambient faller. Així que en un dia de festa, en un dia on la gent és protagonista, intentem estar així a Estat Mercantil de València, també al carrer, on està el nostre company Pasqual Pérez Vilvendas i també estarà, com no, el nostre company Quique Collado, que també pues, està donant aquesta actualitat del món de les falles. Nosaltres continuem més convidats, amb més gent que està així a esta casa, aquest ramo de flors que s'ha quedat pràcticament intacte, dedicat a la dona, a totes les dones treballadores. Ahí està l'alcalde de València, Joan Ribó, junt al regidor Carles Galeana, pues, per ser el primer en donar l'enhorabona a la pirotècnica, a Reyes Martí. Ahí tenim aquest ramo de flors que, sense dubte, pues, bueno, ha volgut ficar la pirotècnia en honor a totes les dones treballadores. Nosaltres continuem a Ateneu Mercantil de València, mentre que disfruten d'aquestes imatges de la pròpia pirotècnia, pirotècnica i l'alcalde de la Ciutat de València, amb una de les persones que treballa molt per la nova gestió del Partit Popular així a la Ciutat de València. Lluís Santamaria, què tal, com estem? Impressionant, la mascleta, molt bé. Gran faller de Serrans Plaça de los Fueros, amant de les nostres tradicions. Pues sí, la veritat és que ens toca de més d'ací uns dos hores ja a frenar a la mà de Déu i la veritat és que les falles són les millors festes del món. Com estan disfrutant les falles? Com estan visquent? Pues en cansanci, ja estem agotats, però bueno, molt bé. A més, visitant totes les falles, la veritat és que disfrutant del carrer, de la música, avui de la mascleta, ha sigut impressionant, la millor mascleta d'enguany per a mi, de totes les que ha pogut veure, i molt bé, disfrutant del carrer. I a partir de les falles, a disfrutar també d'altres festes a tota la Ciutat de València i sobretot a treballar, no?, per el vostre partit i per els valencians. Sí, nosaltres tenim molt de treball, ja duguem un any prou dur treballant, a continuar treballant, que és la nostra obligació. Con esa intenció, hasta el 2019, no? Que és l'objectiu, diguem. Bueno, en això, hasta el 2019 i endavant, no? Nosaltres som un partit amb vocació de govern, de permanència, però bueno, la veritat és que de moment estem en falles, toca disfrutar de les falles, més important que parlar ara del Partit Popular. I sobretot també de ja aniràs a l'ofrena d'avui, no sé el que pidiràs o no, però sobretot jo donar gràcies, no?, a la mareta. A la mare de Déu, demanar salut, donar gràcies i res més. Lo demés ho tenim que fer nosaltres. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, sempre a vosaltres, gràcies. Lluís Santamaria, gràcies. I nosaltres continuem a Narciso, regidor de l'Ajuntament de València. Narciso, que està amb nosaltres, regidor del grup Ciudadanos a este Ajuntament de València, que també ha volgut disfrutar d'esta mascleta així a este Ateneu Mercantil de la Ciutat de València. Narciso, com portes este ambient faller i com portes les falles? Pues como todos los años, porque yo como fallero de la falla Plaza de la Reina para San Vicente y aparte como concejal del Ayuntamiento de Valencia, pues tengo la doble función estas fallas, estar con mi familia y con mis amigos y estar trabajando todos los días pues por Valencia y por tener una ciudad mejor. O sea que ya la ofrenda la hiciste ayer. Sí, la ofrenda ayer, además de los primeros, sobre las 4 y algo ya habíamos pasado. Bueno, contento con el trabajo que estáis realizando en el Ayuntamiento de Valencia. Pues ciudadanos, vinimos a las instituciones para cambiar las cosas, para regenerar esto, para ser una fuerza nueva, sin mochilas, y creo que lo estamos demostrando. Estamos siendo críticos cuando tenemos que ser,
muy propositivos cuando tenemos que ser. Y yo en mi caso, por ejemplo, llevo movilidad, urbanismo y participación y transparencia. En el caso de movilidad ya me veis. Es decir, estoy por las cosas que salgan bien en la ciudad, respetando todas las modalidades de transporte, por ejemplo, anillo ciclista, todos los temas que tienen que ver con la movilidad en cuanto a la circulación y al respeto a todas las modalidades de transporte de la ciudad. Por ejemplo, en estas fiestas, sobre todo un día como hoy, que viene mucha gente de fuera, lo que pido es mucha tranquilidad, mucha paciencia, porque hoy va a ser un día de mucha gente y los autobuses van a estar llenos, y a que andemos todos y que pasemos un día pues lo más tranquilo posible. Bueno, pues con esa intención también queremos que disfrutes también de las fallas, de tu falla, del ambiente fallero, que quedan las últimas horas ya para los valencianos, de la mejor fiesta que tenemos, sin duda, en esta tierra. Sí, la mejor fiesta, y además patrimonio de la humanidad, y eso, que estas fiestas sean inolvidables como todos los años. Muchísimas gracias, Narciso. Muchas gracias. Concejal de Intento Valencia por Partido Ciudadanos, y ahí tenemos la ovación, sin duda, de Reyes Martí en esta plaza del Ayuntamiento de Valencia. Reyes Martí, junto a su marido, junto a ese hombre que le da la vida, porque ella es la mujer, es la que dirige la empresa, pero ahí está también su marido, su hijo también, siempre al pie del cañón. Ahí lo tienes, toda la familia Martí, quinta generación de esta familia, de esta saga de pirotécnicos a Burriana. De Burriana al CEL, porque ella es una de las grans maestres, Maria Reyes Martí, que se aporta molts premis, de molts col·lectius, de molts agrupacions. Per exemple, l'any passat se lo portava de mans de l'agrupació de falles de Russafa, de molts col·lectius, de moltes falles. Tots volen a Reyes Martí, una gran pirotècnica, una pirotècnica que s'ha convertit en el referent de la dona de la pirotècnia al segle XXI. Reyes Martí, des de Burriana, arriba tots els anys a la plaça de l'Ajuntament de València. La gent venia enguany, el dia 8 de març, a veure la mascleta de Reyes Martí. No estava Reyes Martí el 8 de març. Després de 10 anys va decidir vindre-se el dia 18 de març, i jo crec que se quedarà així durant molts anys el 18 de març. Així que, ja saben, el pròxim any tenen que vindre, si volen ver a Reyes Martí, el 18 de març, a disfrutar d'esta mascleta, així, a esta plaça de l'Ajuntament de València. Continuem en una jornada on la frena de flors, en tan sols una hora i quart, va començar per els carrers de la Pau i el carrer Sant Vicent. O frena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats, o la Xeperudeta, una Mare de Déu dels Desemparats que ja està plena, més o menys, plena de flor, que enguany, una frena que ha estat desenvolupant-se com sempre, en total normalitat. I jo crec que hay que donar la enhorabona a tota la delegació de festejos de la Junta Central Fallera per el treball, per la col·laboració, per aquest voluntariat que fan dia tras dia en aquests actes, i sobretot durant tot l'any, no? Però sobretot aquests dies de falles. Aquest voluntariat, aquesta gestió, bona gestió que fa la delegació de festejos de la Junta Central Fallera en aquesta replegada de premis, també en aquesta ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. Durant moltes hores de treball perquè tot estigui a la perfecció i tot passi amb absolutament normalitat. L'ofrena de flors, i nosaltres se n'anem hasta el balcó de la Casa Consistorial, perquè estan amb nosaltres les màximes representants de la festa, la que avui tancarà aquesta ofrena de flors a la Mare de Déu dels Desemparats. Bé, ja estem del balcó de l'Ajuntament d'aquesta grandíssima mascletà de Reyes Martí. I si n'hi ha una dona avui, segur que és la més feliç del món. I això, Raquel Alariola, com estàs? Hola, molt bé, molt contenta. Suposa que és el dia ja ensomiat per tota Fallera Major de València. Sí, és el dia més especial, el dia per a fer ofrena. I és un dia dels més esperats, però també un poc en tristor. Un poc de tristor, perquè, bueno, estem a un dia... Però, bueno, això és, com diem, això és el cicle vital de les falles, no? Clar que sí, són aixina, duren poc, i si no foren aixina no serien temes màgiques. Bueno, ahir, fantàstica l'ofrena. Què li digueres a Clara aixina en petit comitè? Bueno, el que es puga comentar de cara a aquesta ofrena, què li digueres? Vaig estar parlant amb ella abans que hi hagués de l'Ajuntament, i li vaig dir que disfrutarà moltíssim perquè és un moment únic. Com a Fallera Major de la teva comissió i com a Fallera Major de València és impressionant. I vaig estar a la plaça de la Verge quan va plegar i molt emocionada. Va ser molt bonic. Ja t'has pensat el que vas a dir quan entres per aquest carrer del Micalet i mires pac amunt? No, puc dir, però això sortís, no sé... Sorgeix en el mateix moment. En el mateix moment i a soles, sí. Molt bé. Bueno, i suposa ja que visquen les falles, suposa que també has anat a tot... Bueno, felicitar a totes les falles que han aconseguit el primer premi, no? Clar, les que han aconseguit premi i les que tampoc han aconseguit premi, clar que sí, felicitar-les també, perquè l'esforç és impressionant durant tot un any
y para mí el éxito es plantar. No va para allá. Y algo muy bonito también. Así está la reina, la regina de Burgos, Alba 10. Ahí está Mónica Jimeno también, la reina de las festes de la huerta. Bueno, ahí estaba la chicotera infantil de Castillo, pero está la Madalena y está Ana Belén. Tindre a todas esas amigas que van a ser amigas para siempre. Y bueno, creo que es muy bonito también, ¿no? Claro que sí, porque el importante también es ese hermano, no solo es en la nuestra festa, sino también a las festes veïnes. Y la verdad es que Tindre ahí es muy así, pero a disfrutar en mí de tal motivo, es muy bonito. Molt bé, Raquel. Bueno, com a fallar macho de València, el que queda, que no és res, que li dius a tota la gent que ara mateix tota Espanya està a València, que li dius a tota la gent gaudint de la festa? Que disfrutem, perquè quede res, no queda un poc més d'un dia, que gaudisquen de l'ofrena, aquelles falles que encara no l'han feta, i demà comença un nou cicle vital en la crema de les falles i que agafen forces per al que està per vindre. Pues moltíssimes gràcies, guapíssima, que tinguis una grandíssima ofrena, que siga el dia més bonic, la nit més bonica de tota la teua vida, i això, a gaudir de les falles, i que siga també un final de reina, almenys en falles, que queda molt encara, sí, del més bonic de la teua vida. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu, Raquel. Sí, estava la Fallera Major de València, donem les gràcies perquè, bueno, pues estava en Canal 7 Tele València. Enseguida tornem amb més protagonistes, perquè tenim així, bueno, pues un mar absolutament impressionant. Tenim el senyor alcalde, tenim la pirotècnica, tenim, bueno, pues consellers, tenim al regidor de Cultura Festiva, que ja mos el passen per així, Pere Fuset. Com estàs? Pues encara impressionant, perquè jo no sé si han sigut 36 segons o 36 minuts, perquè aquest final espectacular. Ja n'hi havia ganes que Reyes Martí estiguera la setmana gran de falles, portàvem-nos fent tot el dia 8 de març. Enguany hem tingut 3 dones pirotècniques en tot el cicle. Estem tenint un cicle pirotècnic espectacular, però avui Reyes s'ha lluït com se va lluir a nit, estrenant-se també fent-se castell de focs del dia 17. Per tant, molt content. I Pere, que bonica està València, impressionant. Bueno, està impressionant, plena de gent, les terrasses estan desbordades. Jo crec que, bueno, farem molta caixa. Les falles són un motor social, cultural, però també econòmic. Per tant, benvinguda siga aquesta ajuda econòmica per a la ciutat, que necessita més recursos. I, per tant, bueno, l'horatge està respectant. No se pot demanar més. Pues bueno, t'agraïm moltíssim que tens que anar a tots els mitjans de comunicació. Gràcies i enhorabona. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies. L'alcalde. Moltíssimes gràcies, Quique. Moltíssimes gràcies, Pascual. Y nosotros disfruten de lo más Valencia. Y no hay nada más valenciano que turrón Viena Mabel. Turrón Viena Mabel. Siempre al lado de las fallas, siempre al lado de lo nuestro. Para la despertar, para mitad de... para almorzar, para mediodía tras una paella en el Casal, una paella valenciana o para merendar. Turrón Viena Mabel, el de toda la vida, el auténtico. Un snack crujiente, delicioso de chocolate. Y nos vamos de nuevo hasta el balcón de la Casa Industrial porque ahí de nuevo está nuestro compañero Kiko Veado, en la máxima autoridad municipal, el alcalde de la ciudad, Joan Ribó. Gràcies, companys. Estem amb el senyor alcalde, en Joan Ribó, que han tingut ja alguna vegada oportunitat de comentar-ho i ara mateix estaven comentant-ho. Senyor alcalde, que bonica està València, que festa, que ciutat i que impressionant és tot això. Jo crec que són unes falles històriques per moltes coses, sobretot per ser patrimoni immaterial de la humanitat, però també perquè coincideixen, això no passa tots els anys, coincideixen amb el que el dissabte i diumenge són festa a tota Espanya, en què ha tingut una gran publicitació a nivell exterior, i m'estaven dient este matí, i se pot veure en el carrer, que hi ha gran quantitat de persones franceses i italianes, a més de gent de Madrid, de Barcelona, de totes les ciutats, gent del País Basc, que he pogut parlar, gent pràcticament de tota Espanya. Per tant, és una festa molt important per a tots, és una festa en la que pràcticament no es troba una plaça hotelera i jo m'atreveria a dir que moltes, moltíssimes cases estan plenes de familiars, d'amics, de fora de València i omplen la ciutat, com podem comprovar en aquests moments. Pues ja es sentim mestres i una vegada més, una més només, que estan predicant el bon exemple, el blusó i el mocador. Molt bé, que vaja bé. Gràcies, gràcies igualment. Moltíssimes gràcies, Quique. Y nosotros tenemos que ir hasta la calle, porque ahí se encuentra de nuevo nuestro compañero Pascual Pérez Viluendas. Bueno, después de esta maravillosa mascletá que hemos tenido hoy, pues tenemos a nuestra izquierda otra maravillosa mujer, compañera en los medios de comunicación, escorte, lo tiene todo. María lo tiene todo. Esa está guapa, fíjese usted qué guapa es. María, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué te ha parecido hoy lo que nos ha hecho Reyes Martí?
Bueno, yo creo que Reyes siempre nos sorprende, es impresionante siempre el montaje que hace aquí en la Plaza del Ayuntamiento, pero yo creo que hoy se ha superado, ¿no? Yo creo que ese cambio del Día de la Mujer al día 18 de marzo lo ha suplido con creces y yo creo que hay que darle no un 10, sino muchísimo más, porque yo creo que ha hecho vibrar a la plaza y de hecho se comentaba por aquí entre la gente que ha visto la mascleta que probablemente de las 18 que llevamos sea una de las mejores. Ella me decía antes cuando la entrevistaba, a mi corazón ha cerrado luego, me decía que hoy se van a enterar lo que es tirar un día 18 por no tirar el día 8. Exacto, yo creo que ya tenía esa espinita, pero bueno, la verdad es que también viene muy bien que se deje paso también a otras mujeres para el día 8 y que Reyes siga sorprendiéndonos porque yo creo que tiene todavía mucho que darnos. Sí, de todas formas ella se lo ha dedicado a la mujer, el día de la mujer, como si, porque me decía, mira, el 18 le quitas el 1 y se queda un 8, como si fuera el día 8. Pero la verdad es que todo el mundo estábamos esperando la disparada de Reyes Martí, que además no nos ha defraudado en absoluto. No, desde luego no ha defraudado y además sí que es cierto que para todos los que entienden un poco menos de pirotecnia, Reyes Martí es un nombre de referencia, ¿no? Entonces yo creo que hay otras pirotecnias que están empezando en esta plaza, aunque tengan un largo recorrido, y a la gente pues no tiene ese poder de convocatoria, pero sí que es cierto que Reyes tiene un gran público y yo creo que hoy no ha defraudado a su público y a todos aquellos que la hayan visto por primera vez, de seguro que cuando vuelvan a ver que Reyes Martí dispara aquí en la Plaza de Ayuntamiento, vendrán a verla seguro. Y además de verdad, porque hoy estaba Valencia, estaba, bueno, llenísima de gente, como comentaba antes de la entradilla, incluso con águilas que hemos llevado nos ha costado llegar aquí porque está Valencia colapsada de gente. Bueno, ahora te voy a preguntar, ¿has visto fallas, muchas fallas por ahí? Sí, he visto muchas fallas. Bueno, evidentemente la ronda siempre de especial, en mi falla se lleva con un autobús a ver la especial. He sido afortunadamente jurado de fallas de sección tercera, con lo cual también. Y luego, pues evidentemente, como en cada esquina tenemos una falla, pues en, cuando vas andando da lo mismo, sea un acto, a la ofrenda, a los premios o simplemente a dar una vuelta para disfrutar de Valencia. He visto bastantes monumentos y la verdad es que me alegra ver que los falleros siguen trabajando y siguen plantando sus monumentos y siguen soñando por poder darle a esta fiesta cosas tan importantes. Muy bien, María, pues muchísimas gracias por atendernos. Y sigues tan guapa como siempre, gracias. Como el primer día, ¿eh? Gracias. Bueno, gracias, María. Bueno, con nuestra compañera María en otro medio de comunicación que ha tenido la amabilidad de nosotros. Y yo me voy, tengo que irme corriendo. Aparte que tengo una sed inmensa, porque tengo ya, hoy me voy a beber agua, ¿eh? Porque con el calor que hace no se puede beber otra cosa. Pero nos vamos corriendo, vamos a mandarle un fuerte abrazo a los dos compañeros que afortunadamente, desgraciadamente, un compañero nuestro lo han tenido que ingresar esta mañana, Ricardo, con una subida de azúcar. Esperemos que se recupere pronto. Y, por supuesto, a Raúl, que lo tenemos en una situación bastante crítica, uno de los conductores, y esperemos que se recuperen muy pronto a los dos porque les queremos. Desde aquí les mandamos un beso y un abrazo a ellos. Yo me despido ya de todos ustedes. Hasta mañana, Día de San José, Día Grande, Día del Padre. Moltíssimes gràcies, Pascual. Pendents de Sant Tristà la pirotècnica per a tancar la retransmissió en el dia d'avui i simplement hem de mandar un missatge solitari de solidaritat a la falla de les Arts, Palau de les Arts. Una falla que a nit va sofrir un acte vandàlic i que, per desgràcia, no? Le van robar tots els ninots que estaven en la falla infantil. Així que una falla molt xicoteta, com és la falla del Palau, del Charge, l'Avinguda de França, pues una falla amb 17 fallers majors i 11 xiquets a la comissió, una falla bueno, molt xicoteta, molt familiar, en un esforç, moltíssim esforç el que han fet en guany per a plantar aquestes falles, treure les falles al carrer per a fer la festa al seu barri. I per desgràcia, en la jornada d'ahir van a sofrir un acte vandàlic i se van emportar tots els ninots infantils d'esta comissió. Així que, per desgràcia, pues, bueno, anem a mandar la nostra abraçada a esta comissió, a la seva presidenta, a Begoña García i a tota la gent d'esta comissió. Nosaltres se n'anem fins al balcó perquè ahí està la pirotècnia, ahí està la pirotècnica Reyes Martí. Bé, doncs ens queden molt poquets minuts, però és que l'ocasió, esta dona, se ho mereix que estiga en que siguin 2-3 minuts per a tota la comunitat valenciana, on ella va sempre a totes les festes, a fer-nos gaudir com avui de la pirotècnia. Enhorabona, Reyes. Gràcies. Impressionant. Sí? No sé si agenollar-me, perquè... No, jo crec que ha sigut... Una cosa que ens queda encara un altre dia de falles i n'hi ha que treballar tots. Bueno, jo crec que ha sigut espectacular el reconeixement. Te veia ahir al final que t'ha ficat així, en el teu marit, s'haveu abraçat. En aquests moments, què se diu? Uf, a veure, avui teníem en mena una amiga, entonces estic aixina, perquè el primer que li ha dit Susana mos ha ajudat a treure així a flote avui. Estàvem molt cansats de nit, quan vam aplegat este matí, havíem decidit, bueno, tirem-nos dins del cotxe, tenia el mòbil també dins del cotxe, un altre xicuelo, descansem una miqueta perquè és que no podem en el nostre
cos, o sigui, estàvem rebentats més no poder, perquè el d'ahir era molta tensió, ens estrenàvem, claro, vulgués o no vulgués, i bueno, el primer que havíem dit és dos, jo li he dit sobretot, Susana, ens ha ajudat. I ens vam mirar i és que, què fem? És que ja no sabem, i bueno, quan ha entrat l'equip, èxtasis complet. Ja pots veure a tots abraçant-nos perquè és un dia que estem molt cansats i la veritat és que val recompensar tot això. Val la pena haver estat treballant tantes hores, la pell, mira si la tinc crema, estic feta... Però bueno, demà a les 3 del matí plegar a casa. Una miqueta de sort, o sigui que aquesta nit passarem la nit al cotxe una altra vegada. I com sempre, tota Burriana recolzant-te i tota la comunitat. I això que són falles a Burriana, que allí tinc un equip també disparant. Quis equip ha fet a migdia a les 2 mascleta i esta nit tenim nit del foc en Burriana, o sigui que... I ara se'n va un equip a muntar-la en farola del Fadrí de Castelló. I seguirem, afortunadament, veient-la en moltíssimes localitats i poblacions com la veurem enguany en Vilanova. I és que em quedo impressionat de veure com bueno, pues, treballa i va per tota la comunitat. Pues, per a Susana, per a vosaltres, moltíssimes gràcies per ser com sou i bueno, pues, que us esperem sempre, Reyes. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per tratar-me també, també. Gràcies a tu. Un bes molt fort. I l'enhorabona. Gràcies, de veritat. Gràcies, amics, des d'ací del balcó de l'Ajuntament. Despedim avui, esta vesprà ofrena, i demà, ací, a la 1:30, com sempre. Canal 7, Televalència. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Quique. Gràcies a Reyes Martí. Gràcies a tots per escollir un dia més la nostra família. Nosaltres demà, se veiem. Demà, dia de Sant Josep, dia gran d'esta festa fallera. Recordeu, en tan sols una hora comença la ofrena de flors a la Mare de Déu dels Emparats. I si vau al carrer, disfruteu de la festa, disfruteu de les falles i disfruteu de les falles, que ja, ara sí, són declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Gràcies. Fins demà. Adeu.